El Sistema Nacional de Protección Civil brindó el segundo informe acumulado de emergencias de las vacaciones de Semana Santa. Del 24 de marzo hasta la mañana del martes 27 se reportaron 167 accidentes de tránsito. Basta ya de conductas inapropiadas en la conducción de automotores. El día de ayer tenemos que sumar 8 fallecidos más. Además, se registraron 165 personas lesionadas, 14 fallecidas, 43 rescates y 48 incendios. El llamado es que si conduce, no lo haga bajo los efectos del alcohol. La policía de tránsito informó también que durante este periodo vacacional se detuvo a 58 personas por conducir en estado de ebriedad. Con imágenes y reportes de Susana Peñate, este es un informe de la prensa gráfica.com.